I think our society is run by insane people for insane objects, objectives. You know? And I think that's what I sussed when I was 16 and 12, way down the line. But I expressed it differently all through my life. It's the same thing I'm expressing all the time. But now I can put it into that sentence that I think we're being run by maniacs for maniacal ends, you know. If anybody can put on paper what our government and the American government, etc., and the Russian, Chinese, what they are actually trying to do, you know, and how, what they think they're doing, I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane. You know, but I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane about it. Every country's had a violent revolution for one reason or the other. Not one of them has the freedom we're all talking about. So we're saying give peace a chance, you know, like nobody's ever done it before. And it's not a matter of, we're not thinking in terms of 10 years, we're thinking in terms of peace forever, you know. And everybody's talking about now, I want peace now. We can get peace now if we want it now. And the left wing talk about giving the power to the people. You know, anybody knows that the people have the power. All we have to do is awaken the power in the people. The people are unaware. It's like they're not educated to realize that they have power. They put the politicians in power. They vote for the local mayor. The people do it. But the system is so geared that everybody believes that just the father will fix everything. The father being the government. Government will fix everything. It is all government's fault. You know, shake a fist at the government. Well, we are the government. The people are the government, and the people have the power, but we must try and make them aware of this. And Yoko was telling me about this great old ancient Chinese book, which tells you how to fight a battle, you know. And it says the battle is always lost within the castle, you know, like America's falling within, not from within, from the commies coming. Yeah. That it's falling apart inside. And this book on how to fight the good fight says that never have every door shut. The enemy then will... Everybody's going to come round and attack. But if you leave one door open, you know where they're going to come in, and then you get them. So intuitively, we're doing that. And we leave a door open. They're so busy shouting about haircuts and genitals and naked and long hair that they concentrate their ammunition there. We know where it comes from, and we get on with the job of selling and or doing whatever we're doing. Yeah, yeah. And I believe that. You leave the door open, man, and that's where the door they'll come in, you know. As a Beatle, we made it, and there was nothing to do. We had money, we had fame, and there was no joy, you know. And then I met Yoko, and she was making it as an avant-garde artist, and we both tried to find something we had in common, a common goal in life, because we couldn't, she couldn't rock and roll with me, and I couldn't avant-garde with her. I mean, we can, but that's what we thought at the time. So we decided the thing we had in common was love, and from love came peace. So we decided to work for world peace. And how do you do that? We do it by the advertising method. We believe that today's society, advertising is the thing politicians use and commercial companies use, the Beatles use it, John and Yoko should use it. Our product is... Nativos americanos designan la enfermedad que padece la civilización occidental como huetico, la manifestación maligna egoica que está destruyendo nuestra tierra. Hay un término que puede ser muy relevante para lo que estamos viviendo como civilización huetico. Este término es usado por los indígenas nativos americanos, huetico para los algonquin, huindigo para los ojigua, para describir la forma de pensamiento que se desarrolla entre personas que practican el canibalismo. Como si fuera el virus mental del canibalismo, se dice que este patógeno engaña a su huésped y lo hace creer que obtener la fuerza vital de los demás, plantas, animales, personas, etc., es una forma lógica y racional de existir. En otras palabras, es el virus del egoísmo, o lo que Paul Levy ha llamado en su libro Dispelín Huético, egofrenia, el egoísmo intrínsecamente como una enfermedad que impide reconocer la realidad de que vivimos en un mundo interdependiente, que toda la vida tiene el mismo valor intrínseco y que en realidad no existimos como egos separados.
En su libro Columbus and Other Cannibals, el historiador de la cultura nativo americana Jack D. Forbes describe la creencia común entre comunidades indígenas de que los conquistadores europeos estaban crónicamente infectados de huético. Trágicamente, la historia del mundo en los últimos 2000 años es, en gran medida, la historia de la epidemiología de la enfermedad del huético, escribe Forbes. El canibalismo es el consumo de la vida de otra persona para el beneficio propio. Puede que actualmente el canibalismo no ocurra de manera literal, aunque se podría argumentar que alimentarnos de animales es una forma de canibalismo, pero ocurre masivamente en la forma en la que se ejecuta nuestro sistema económico. Miles de millones de personas viven entregando su jornada, toda su fuerza vital, persiguiendo una ilusión, una fantasía ajena, y en el proceso entregando su riqueza a unos pocos podemos ver un canibalismo en la voluntad de poder de conquistar el mundo y explotar la naturaleza, en el sobreconsumo y en la extracción de todos los recursos con el fin de obtener más ganancias personales, una especie de vampirismo también de la fuerza vital del planeta. Todo esto se hace en nombre de la civilización, un argumento colectivo que es la más crasa hipocresía. Cuando le preguntaron a Gandhi qué pensaba de la civilización occidental, contestó: creo que sería una buena idea que pese a algunos intentos no ha logrado materializarse. Al final de cuentas, el egoísmo, o la egofrenia, es un canibalismo psíquico. Decimos que es una enfermedad espiritual o psicoespiritual porque centra toda la conciencia en una parte del cerebro e impide reconocer la profundidad de la mente, que no está constreñida solo a un cuerpo, a la materia, es decir, se niega el aspecto espiritual del ser. La civilización moderna padece un extremo dominio de los aspectos racionales e intelectuales de la mente, un desequilibrio que parece desconectarnos de la naturaleza, de la empatía y de nosotros mismos, dice Levy. Podemos creer que huético es solo una forma, más o menos supersticiosa, de imaginar concretamente nuestro egoísmo. Pero es posible que, aunque sea solo una enfermedad mental, pueda también contagiarse y replicarse en otras personas, como sugiere la teoría memética de Richard Dawkins. De cierta manera, la información se comporta como un organismo vivo que busca perpetuarse, lo cual logra infectando a través de las ideas y el contenido mental, genes culturales, a otros organismos. Paul Levy sugiere que el huético opera como un virus mental que se esparce a través de nuestros puntos ciegos, de la mente subconsciente, y depende de nuestra propia ignorancia de lo que está sucediendo, es decir, de no ver que estamos siendo arrastrados por la importancia personal o la egofrenia. Levy compara el huético con el concepto de la prisión de hierro negro del escritor Philip K. Dick en sus Visiones Gnósticas. Dick notó que estamos en un tipo de prisión, pero no lo sabemos. Debemos darnos cuenta de que estamos encerrados en una cárcel y que existe una especie de simulación generada por nuestra propia mente, infectada por un agente patógeno, un falsificador del espíritu, que se superpone a la realidad. La prisión de hierro negro es una vasta y compleja forma de vida que se protege a sí misma induciendo una alucinación negativa. La prisión de hierro negro se replica creando a través de nosotros microextensiones de ella misma, extendiendo su pensamiento androide, la uniformidad, cada vez más, a lo que Levy agrega, el pensamiento androide, esto es, pensamiento grupal robótico mecanicista, sin creatividad programada en su sistema, es una de las cualidades de la mente tomada por huético. La enfermedad opera produciendo un sentido de aislamiento e independencia, de que estamos solos aquí adentro y el mundo allá afuera es salvaje y hostil. Huético nos distrae explotando nuestra tendencia habitual inconsciente a ver la fuente de nuestros problemas como algo externo a nosotros. Dick había escrito también que creer que existe una realidad objetiva separada de la mente que la observa sería un terrible error intelectual. Esto es importante porque esta creencia en un objetivo es la raíz de nuestra separación, lo que sustenta un mundo dividido entre un sujeto y sus objetos, y es también el alimento que mantiene corriendo el programa del ego como una realidad absoluta.
Philip K. Dick escribió, a veces me parece que la Tierra está bajo un hechizo. Estamos dormidos o en un trance. Dick creía que un demiurgo que había querido reemplazar la creación original divina había producido un mundo falso, una realidad espuria, pero lo había creado a través de nosotros. El demonio se había infiltrado en nuestra propia mente, al punto de hacernos pensar que es nuestra mente. En este sentido puede ser útil recordar la visión del budismo tántrico de que los demonios son en realidad solo las aflicciones de nuestra propia mente que se proyectan hacia afuera. Debido a que a final de cuentas el mundo es divino y perfecto, según Dick, el mismo demiurgo y su simulacro global, la prisión de hierro negro o el mismo huetico, son agentes de nuestra propia evolución. La enfermedad puede ser el detonador de un estadio de conciencia, de un reconocimiento de lo que es verdaderamente esencial en la vida. Se trata de descubrir que hay un universo detrás del nuestro, oculto en su interior. El mundo no es solo una falsificación, hay más, es una falsificación, pero debajo de ella yace otro mundo, y es ese otro mundo, ese mundo de logos, que se filtra y rompe a través. Dick dice que podemos acceder a ese mundo sin la necesidad de un sacerdote o intermediario. Para hacerlo debemos recordar anamnesis que nosotros no somos realmente egos en un cuerpo, sino que nuestra naturaleza es la misma que la divinidad que hizo que se manifestara el universo en primer lugar. Es decir, que somos la totalidad. Es por ello que el camino, y Dick era un ferviente cristiano gnóstico, es liberarse de la importancia personal y no huir del sufrimiento consustancial del mundo, sino hacerlo sacrificio en la trascendencia del conocimiento de esta unidad divina. Si es que existe la felicidad en el hombre, esta viene de su renuncia voluntaria a su yo en favor de su participación en el destino de la unidad total, escribió Dick. El poder supremo de la compasión es el único poder capaz de resolver este laberinto. Tenemos aquí una receta para escapar de la prisión de hierro negro, de la Matrix, y al mismo tiempo curarnos de este virus llamado huetico. A fin de cuentas, la noción de que somos egos o seres individuales separados del mundo es solo un meme, quizás el meme más exitoso de la historia. Terence McKenna sugería que debíamos contrarrestar los efectos del egoísmo que estaba destruyendo la Tierra esparciendo otros memes. En este sentido, esparcir el meme de huetico, es decir, hacer que nos demos cuenta de que padecemos esta enfermedad utilizando mecanismos de replicación de información, podría ser un poderoso remedio para tratar la psicosis colectiva que sufrimos. Por Pijama Sur.